Mira, imagínate que vos sos Kimball, Hiversy Kimball, y viene tu obispo y te dice: Roberto, Dios me dijo que tu esposa ahora es mía. ¿Qué dirías vos? Dirías: bueno, es mi obispo, él habla con Dios, le tengo que dar a mi esposa. ¿Dirías eso? ¿Quién era José en ese momento? Era el ¿Él el profeta, obispo? era el El profeta. profeta, ok. Ok, ¿Y qué hace un Nelson viene, profeta? ¿Habla con quién? Nelson viene y te dice: Roberto, dame tu esposa, yo soy el profeta. ¿Se la das? Igual como hizo Abraham. Tienes que ir a Nelson matar a viene a tu tu hijo. casa, te golpea la puerta, te dice: Roberto, dame tu esposa. ¿Se la das? Hay que ser obediente al profeta. Gracias, gracias. Entonces, supónete, ustedes restaran las cosas. El profeta habla por Dios, ¿verdad? Presidente Nelson recibe revelación de Dios, la poligamia se sigue practicando, la poliandria, y viene y te dice: César, vos sos un miembro tan bueno, tan fiel, que necesito que me dejes a tu esposa. ¿Qué haces? No va a pasar. Pero si pasa, ¿qué haces? Es una prueba de fe, ¿qué haces? Como te dije en mi primera pregunta, tú sabes que José Smith tuvo relaciones con la... ¿Crees que el profeta va a utilizar a mi esposa para fines maquiavélicos, como tú puedes pensarlo? Yo te invito a que hagas un estudio de las esposas que tuvo José Smith. No va a responder. Investígalo, si hay información, No de va a a ver si tuvo responder. relaciones sexuales con ella. Eso no me importa. La pregunta es: si Nelson viene, restaura la poligamia y te pide a tu esposa, ¿se la das? Si él restauró la poligamia, yo apoyo. Y te pide a tu esposa, ¿se la das? Ese es un caso que tú lo dices. La poligamia no funciona así. Pero Así en le el funciona caso... para José Smith, porque lo hizo con Kimball. Sí, yo sé, conozco de ese caso. Entonces, por Mira, ejemplo, si el profeta restaura la iglesia, vos sí, sos Kimball. te respondo. El profeta viene y te dice: el hermano Kimball, deme su esposa, ¿se la das? Sí. Ok. José Smith le dijo a Eversy Kimball, imagino que ya lo sabes, que le diera a su hija, a su esposa. Dijo: Ever, Dios me dijo que tu esposa Violet me la tenés que dar. Ever lloró, oró, decidió dársela. Mario, si vos fueras Eversy Kimball, ¿le darías a tu esposa a José Smith? Claro, pero eso es No se te escucha. reconocido No se te escucha. Ah, espérate, voy a decir a esta persona. Espero que no la hayamos perdido. Sería triste que no recibamos esta respuesta. Bueno. Y ahora sí. Ok, Espero que dale. ahora me escuches. Ahora sí. Dale. Muy Ya veo. conocido eso. Mira. En este caso, ¿ah? Eso es conocido de que esa reunión, que ese pedido de matrimonio era un pedido netamente espiritual. Y aquí hay una chimuchina, o sea, un chisme, una cosa, un detalle, no sé. Yo creo que ese equipo le costó en algún momento poder entender la situación, pero parece que se prestaba. Mira, y aquí tú tienes que imaginarte algo que es una realidad, ¿ah? Cuando yo era hijo, se presentó una persona similar, y no sé qué, la esposa se presentó. Dijo: mire, mi querido, había hablado de matrimonio celestial y de exaltación, que había casado y bien sellado. Y ella dijo: ¿sabes qué? Yo no sé qué hacer, porque mi esposo no va a llegar a la exaltación, ¿no? Porque él ha matado a una persona, ha sido condenado, que esto y el otro, no tiene perdón en esta vida, y sin embargo, estaban sellados, bla, 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 y etc. Había mucha gente que también muchas esposas, hablo de esposas porque gran cantidad de los varones, porque en Estados Unidos solo el 5% de presos son mujeres, el resto son todos varones. Entonces, están tirados para el mal, hay mormones que viven doble vida, y la esposa ya lo sabe perfectamente, ellas son fieles, de una buena familia fiel, y quieren llegar a la exaltación, entonces no van a llegar con el marido que tiene. Por lo tanto, por eso hay mucho divorcio en Utah. Se van y buscan a otra persona digna con la cual puedan llegar juntos a la exaltación. En esa época era similar. Había muchas hermanos y hermanas que sabían que su cónyuge no daba para llegar a la exaltación. Entonces, ¿qué hacía? ¿Con quién me voy? Con el profeta, que era una garantía, sellarme, pero no significaba que yo me iba a vivir con él. Por si acaso, José Díaz tuvo tres o cuatro personas con las cuales vivió, pero el resto no, todos vivían con su familia, tenían la vida y solamente la unión era espiritual para asegurarse y con consentimiento de su marido. Si yo fuera un inicuo y sé que estoy mal y que no hay cómo que yo llegue yo le pediría a mi esposa, ¿sabes qué? Asegurémonos con el profeta para ver si te puedes sellar para que tú llegues a la exaltación por nuestros hijos y yo veré cómo hago. Pero esa es una realidad. Tú podrás caricaturizar el tema, pero es una realidad. Es cuestión de fe. Si tú crees mucho
en la exaltación y cómo se llega allá, entonces ahí sí puedes entender esas acciones.